vamos a hacer una visita muy especial. Viajamos a la finca de los Globos, en Rocamundo, muy cerca de Polientes, a pocos metros del río Ebro. Allí nos espera un campamento diocesano, organizado por dos parroquias, Santa Cruz de Bezana y Nuestra Señora de Montes Claros y de Santa María Micaela. Tras el desayuno y antes de la izada de bandera, los chavales dejan sus tiendas y cubertería como los chorros del oro. No es para menos, todos quieren ser distinguidos algún día como el equipo más limpio y ordenado. ¡Vamos! ¡Dani, te queremos! Llevamos 5 años y es la primera vez que ganamos. Ricardo Alvarado es párroco de Santa Cruz de Bezana y coordina el campamento con Juan Abad, párroco de Nuestra Señora de Montes Claros y Santa María Micaela. Para él, el campamento es una continuación del trabajo realizado en la parroquia todo el año. Una actividad lúdica en la que también se anuncia el Evangelio a los chicos y el eje principal es Cristo. Bueno, para nosotros hacer un campamento desde las dos parroquias, son dos parroquias con perfiles muy distintos, contexto social muy distinto, con lo cual lo que hace es que converja en la dinámica propia de durante estos 15 días pues chavales que proceden de familias de mucha diversidad. Para nosotros es una gran riqueza saber vivir en la diversidad, y diversidad no solamente cultural, social, sino además también, pues ya como habéis podido observar, pues tenemos niños, jóvenes que proceden incluso hasta de países distintos que por circunstancias hoy ya están con nosotros. Sin embargo, aquí ya veis que todos somos uno. Aquí no echamos en falta el móvil porque no entra en el vocabulario ni en el lenguaje ni en los elementos fundamentales del campamento. Por eso yo creo que la ausencia de la tecnología lo que hace es alimentar la creatividad de los niños. Y lo que yo digo muchas veces, pues es volver a ver en la naturaleza cómo nos ofrece también pues la gracia de desempeñar una creatividad pues en juegos muy elementales. A veces solamente hace falta pues dos piedras para hacer un juego, o un palo, o un plástico para patinar sobre él. Llega el momento de la oración, la asamblea y de la presentación del personaje del día. Los monitores, a través de una performance, darán a conocer a Noé. Este es el momento más importante del día y está organizado por los sacerdotes y los monitores. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que... La oración está dirigida por Juan Abad. Lectura, reflexión y cantos para tener un encuentro con el Señor en comunidad. Sabe reconocer los defectos de la persona, pero busca sacar los valores positivos de la persona. Vamos a comenzar con la asamblea. Por eso ahora, como hacemos siempre, cada representante de cada grupo vais saliendo aquí. Don Ricardo Alvarado se encarga de introducir a los chicos para que ellos pongan en común la reflexión del día anterior, lo que han vivido y hablado en sus respectivos grupos para mejorar la convivencia. Equipo a equipo desfilan y comparten con los demás. Los objetivos que nos hemos marcado es tener más paciencia con los pequeños y controlar nuestro vocabulario. Y nada, por lo más, por lo menos. Muy bien, venga, pues un aplauso.
Sí, yo creo que se da ya por supuesto que la dimensión de la fe es el eje central de todo esto. Es lo que nos mueve, es lo que hace y motiva que a la mañana pues tengamos nuestra oración de la mañana, damos la bienvenida al día, ponemos a Dios presente en medio del campamento. Y luego un elemento muy importante es saber hacer un paréntesis en la jornada. Los niños tienen que aprender a hacer un paréntesis en la jornada, un paréntesis que implique pues eso, una reflexión, una evaluación, si lo que yo estoy aportando al campamento está ayudando a los demás. Digamos que lo que intentamos es jugar con la paradoja de creernos que este es nuestro mundo, y este mundo en el que ahora mismo nos situamos durante 15 días, es posible hacer de este un ambiente mucho más fraternal, donde impere la igualdad, donde haya retazos que implique la solidaridad, la justicia. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de contextualizar, tal y como lo estamos desempeñando este, pues ayuda a aflorar todos estos valores que provienen pues, de la fuente que nos alimenta a todos, que es el Evangelio. La asamblea finaliza con la presentación de un personaje. Hoy es Noé. En esta performance se van a introducir unos valores a trabajar, como son la bondad y la ecología. Y con esta representación se da pie a los juegos y actividades del día, que hoy estará basado para solaz de todos en el agua. Soy Noé y Dios me ha encomendado construir un arca y meter a dos animales de cada especie. Exigimos, por tanto, y trabajamos distintas temáticas todos los años. En esta ocasión hemos creído conveniente, en primer lugar, los titulares de las parroquias, tanto Juan como yo, de establecer como centro de la temática descubrir personajes que muchos de ellos lo van viendo a lo largo del año, pero personajes que lo contextualizamos, lógicamente, pues desde una visión más de humor, pero sin perder la esencialidad y lo que representa en cuanto a los valores cada uno de los personajes. Ricardo Alvarado nos recuerda que todas estas actividades, las marchas, la convivencia, la reflexión, la oración, asumir responsabilidades por pequeñas que sean, cambian a los chicos. Bueno, transformados, cambiados, no sé, llámale como quieras. Los chavales cuando salen de aquí, al principio los más pequeñitos, los que son los novatos, pues sí, es cierto, la primera noche, pues sienten nostalgia de la familia, lloran, pero son lágrimas de nostalgia. El último día, Dios mío. Las lágrimas son lágrimas de que se ha acabado todo, se ha acabado este tiempo de felicidad. Volvemos a nuestras casas, a nuestras familias, que están muy contentos, lógicamente, de ver a sus padres, ¿no? El último día. Pero les transforma. Y eso que, a veces somos mucho más intransigentes que muchos de ellos en sus contextos. Ponemos mucho empeño en que ordenen sus tiendas, las zonas comunes, porque tenemos que pensar en el bien común. Ponemos mucho empeño en la disciplina, en que ellos son los que tienen que fregar, no tiene que haber nadie detrás. Bueno, todas estas cosas que ya nos gustaría, pero de hecho yo creo que sí se consigue en la gran mayoría de ellos. A los padres les pedimos después que haya una continuidad, ¿no?, en sus familias, en sus casas. Mientras los chavales, tras la asamblea, se preparan para protegerse con la crema solar y se dirigen cada uno a los sitios asignados para celebrar los distintos juegos, nosotros vamos a entrar hasta la cocina y vamos a hablar con Alejandra, que es cocinera, catequista y madre de 4 hijos totalmente abducidos por este campamento de la diócesis de Santander y Valle de Mena. Hola, soy Alejandra y soy catequista de la parroquia de Bezana y cocinera aquí en Rocamundo desde hace 3 años. Y también eres madre, ¿no? Sí, soy madre de 4 hijos que vienen al campamento. Empezaron viniendo ellos antes que yo. Y siempre me picaba la curiosidad porque luego llegaban a casa y parecía que estaban abducidos por el espíritu Rocamundo. Y la verdad que lo comprendí una vez que yo también me uní a este proyecto. ¿La teniste como cocinera o como monitora primero? Sí, no, yo empecé como cocinera hace 3 años y ya es adictivo, así que... Alejandra, nos han dicho los chavales que la comida es deliciosa. Intentamos hacerles cocina muy casera, que les recuerde a su casa, a sus mamás, y,
la verdad que comen muy bien. Sí. Y luego que no paran de comer, ¿eh? Tienen un apetito voraz. Bueno, cuéntanos qué es para ti la experiencia, ¿no? Como madre, como cocinera, también como catequista. Cuéntanos un poco más. Bueno, a mí me parece una experiencia muy bonita, porque realmente es continuar la labor de las parroquias un poco en el verano, ¿no? Que ellos vean eso que tanto se les explica, ¿no?, durante las catequesis, que puedan aplicarlo en el verano y realmente a su vida real, porque esto aquí se genera como un micromundo en el que Dios es importante y es fundamental para todos nosotros. ¿Ha sido la comida de estos días y qué estáis haciendo hoy para los chavales que tanto les gusta? Hoy tienen una cosa muy especial, que además es una novedad, hoy hemos hecho lasaña. Y bueno, y después tienen empanadillas, así que como es el Día del Agua queríamos hacerles algo que les gustara a todos. Sí. Pero, nada, seguro que les encanta. Sí, porque para ellos han dicho que hoy es un día muy especial, sí. ¿No? El Día del Agua es un día muy especial. Hay determinadas cosas que todos los años se repiten y son las cosas que más les gustan, y entre ellas es el Día del Agua. Como catequistas también, ¿cuál es vuestro papel? A ver, nosotros aquí tenemos también un papel un poco como de madre, y también pues desde ese papel de madre intentamos inculcarles pues el amor de Dios hacia todos nosotros. Sí. O sea que tenemos ahí porque los monitores pues es la diversión, el juego, el entretenimiento, pero cuando necesitan un achuchoncito... Sí. Y también les viene bien, ¿no? Sí. Sobre todo los primeros días y a los más pequeños. Fiuma na velita, cantimba tiro zapato, cantimba camisa nova, cantimba calcín con... Pues adelante. Ahora vamos a recorrer las distintas actividades acuáticas para conocer en primera persona las impresiones de jóvenes y monitores. Los chicos y chicas del campamento se ejercitan con dureza, entrenan, se adiestran para el combate de la tarde. Tienen que impedir que los watervillanos se extiendan por el mundo para así evitar una inundación de dimensiones bíblicas. Pues me gusta el campamento porque tengo la oportunidad de hacer más amigos y me divierto mucho. Oye, te veo con la cara pintada. Eso parece en pinturas de guerra, Fabiano. Sí, bueno, es que esta tarde vamos a hacer una guerra y tenemos que camuflarnos. ¿Y qué guerra? ¿De qué guerra me estás hablando? De los watervillanos y los watermundanos. A ver, explícanos esta guerra. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues que en la tarde vamos a hacer una batalla de agua y los watermundanos tenemos que protegernos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el origen de la guerra? ¿De dónde ha salido este conflicto? Pues que los watervillanos quieren conquistar la tierra y no van a dejar ningún sitio habitado. ¿Y esto qué tiene que ver con los personajes de la Biblia? Porque hoy habéis visto a Noé, ¿no? Pues lo dicen por el diluvio que dijo Dios a Noé para que haga una arca y que salve a los animales. Muy bien, ¿hoy te piensas mojar mucho, Fabiano? Bueno, eso no lo sé, me van a mojar, pero no sé si... Yo creo que me van a mojar mucho. Mancantimba, mancantimba. Y ahora los canucos sobritan la na rua. Man Bernardo, Man Bernardo. Bueno, pues nos tienes que contar, Sergio, por qué te gusta este campamento, que te vemos tan contento. Porque estoy con mis amigos, me lo paso bien, me gusta mucho estar en las actividades y jugar. Y me gusta mucho todo lo del campamento, las rutas y todo. Por las tardes hacemos la hora de la tarde y explicamos qué nos ha parecido el día y planteamos un objetivo. Y en mi grupo ha sido de arreglar los pequeños problemillas que tenemos y la organización de las tiendas, porque al principio del campamento teníamos las tiendas desordenadísimas. Y ya ese objetivo lo hemos conseguido. Vemos que estáis viendo los personajes de la Biblia todos los días, después de la izada de bandera, de la oración. Cuéntanos, ¿qué personaje de todos los que has visto hasta ahora es el que más te gusta? Simeón, porque cuando la escena que hizo fue muy graciosa y me gustó bastante. ¿Por qué? Porque fue que dos estaban peleando por una galleta y cogió, la partió a la mitad y se la comió. ¿Y qué has aprendido de Simeón? Que no debe haber problemas. Y de la paz, que nadie se tiene que pelear. Aprende.
Yo siempre voy porque me gusta mucho, voy con mis amigas, lo paso bien. Y este campamento, pues por lo mismo, ¿no? Porque allí, aquí, es otra cosa. Es diferente todo, estoy con los demás, me divierto. No es siempre con el móvil, no es como... Entonces, Dios. Las comunidades se le ocurran un montón, son maravillosos, nos cuidan un montón. Las actividades, es que no sé qué decir, porque son todas maravillosas. Hay algunas mejores que otras que nos gustan, pero es todo genial. ¿Qué te parece esos ratos de revisión del día que hacéis, donde reviséis la convivencia entre vosotros? Eso parece muy interesante. Sí, ahí es donde nos damos cuenta de verdad, donde podemos confiar, ahí en la amistad, donde nos reforzamos más y todo. En nuestro grupo de edad y eso, en la hora de la tarde. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it, move it. Hoy tocaba bondad, ecología y solidaridad. ¿De qué forma ves eso en el campamento? ¿En qué actividades, en qué momentos o espacios tú ves que eso lo estáis aprendiendo aquí? Pues sobre todo entre mayores y pequeños, ayudándoles en las actividades pues que les cuesta más, o por ejemplo, cuando ves que un niño pequeño pues no puede, le ayudas, cuando se ve que se está pinchando, pues le das tus zapatos, cosas así que pues que parecen nada, pero que sí ayudan. ¿Y a las que has hecho, cuál es la que más te gusta, las actividades del agua? Pues yo diría que la del fondo, la que te tienes que tirar con el flotador. Muy bien. Esa es la más guay, por ahora. Muy bien, Claudia, pues muchas gracias y que te lo sigas pasando muy bien y aprendiendo muchas cosas aquí y todos los años que sigas en este campamento. Aparte de pasárnoslo bien, pues que conoces a mucha gente y haces muchos amigos y al final somos todos como familiares, como una gran familia. Y luego de cara a lo religioso, estamos viendo diferentes personajes de la Biblia. Mi preferido sería Abraham, ya que representa la paciencia y es uno de los valores, creo que me simbolizan a mí también, o sea, soy bastante paciente. Que comemos muy bien y aparte está mi madre de cocinera también. Y... Bueno, entonces como en casa, ¿no? Sí, como en casa, bien, muy bien comemos. Muy bien, pues nada, cuéntanos, Rodrigo, esta actividad que tenemos detrás, de pues tan divertida, como se le ve a la gente, lo bien que se lo están pasando, cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, pues consiste en unos plásticos mojados con jabón y agua para resbalar, consiste en tirarse con un flotador y a ver si llegamos a esta plataforma, que sería como la puntuación máxima, y luego a ver qué equipo de color ganó. Chicos, en la cola, venga. ¡Oh! ¡Venga, Juan! Pues yo he venido a este campamento desde niño, desde pequeño. Después de participar en las actividades de la parroquia, continué participando en los campamentos todos los años hasta que tuve 18 años. Y desde entonces he estado de monitor. Y ahora tengo 27, terminé de estudiar y ahora estoy trabajando. Y bueno, ahora me toca ya pedirme las vacaciones para poder seguir viniendo al campamento, porque es una de las actividades más importantes de todo el año. Pues eso me sorprende, cómo teniendo estas vacaciones las aprovechas para estar aquí, sí, de campamento, en vez de estar en la playa tranquilamente. ¿Cómo es esto? Yo creo que merece la pena esta oportunidad, tanto por lo que aportamos a los jóvenes, como por nosotros mismos, lo que supone para nuestras vidas, el aprendizaje. También tiene sentido religioso. Sí. Los padres siempre están muy agradecidos de tenerles aquí a los chicos. Saben que supone mucho para ellos, que se lo pasan muy bien, que lo disfrutan mucho, que aprenden mucho también. Aquí en el campamento hay unas normas, a veces en sus casas no hay tantas normas o no están tan protegidos como aquí. Entonces el campamento supone una normalidad para todos ellos, supone que todos se sienten iguales, que aquí no hay diferencias. Si la persona es lo primero, algo tendremos que hacer. Este espectacular recorrido, donde hemos podido valorar en primera persona las buenas vibraciones que se respiran en este campamento,
cómo se cuida la oración, la convivencia, el orden, la creatividad y un sinfín de valores. Pero es la hora de despedirse y de pedir a Ricardo Alvarado una última palabra, un último mensaje para llevarnos con nosotros. Claro, sí. Yo creo que el mensaje fundamental sería hay vida después de la tecnología. Hay vida después de que acabe el curso escolar. Hay vida, pero vida de fe, ¿no? Yo creo que esto es al final lo que nos ayuda a seguir soñando. Esto es lo que nos ayuda a que podamos transmitir a nuestros acampados, a los niños, jóvenes y también a los adultos, a sus familias, que en todos hay una bondad y en todos hay una posibilidad de hacer el bien y de luchar desde el Evangelio. Todos los valores que nos van indicando los personajes bíblicos que vamos descubriendo a lo largo de estos días de campamento, lo que nos está diciendo es, mira, es que tú no te importe porque seas pequeño, tú no te importe porque seas un joven y te quede todavía mucho por aprender, no, es que tú puedes hacer posible la construcción de ese reino que Jesús nos manifiesta y nos enseña pues a través de sus enseñanzas. Muchas gracias, amigos. Hemos aprendido mucho, hemos disfrutado mucho con las parroquias de Santa Cruz de Bezana, por un lado, y la parroquia de Nuestra Señora de Montes Claros y Santa María Micaela de Santander. Nos hemos sentido acogidos y esperamos vernos pronto otro año. ¡Hasta pronto! Irán haciendo, creando todos comunidad. Si la persona